Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la violencia y delincuencia actual en Guanajuato es producto de que la autoridad local fue impune y la dejó arraigar por mucho tiempo. López Obrador señaló que Guanajuato es la entidad con más homicidios y que concentra alrededor del 12% de los casos a nivel nacional, por lo que representa un estado que requiere la atención de la Federación. El presidente reconoció que lograr una disminución en los homicidios es un propósito que llevará tiempo, pues tan solo el día de ayer, 8 de los 57 homicidios cometidos en todo el país tuvieron lugar en Guanajuato, es decir, el 14% de los casos. Lo dije hace unos días, se dejó arraigar a grupos de la delincuencia. Hubo, si no contubernio, impunidad. No se atendió el problema. El presidente de la Federación de Productores de Masa y Tortilla del Estado de Guanajuato, Lucio Márquez Barraza, informó que la inseguridad presentada con las extorsiones y asesinatos ha motivado el cierre de al menos 250 tortillerías en 10 municipios de Guanajuato. Incluso indicó que al menos han sido asesinados 15 industriales dedicados a la masa y la tortilla. Dijo que los municipios afectados por la inseguridad son Salamanca, Irapuato, Cortázar, Villagrán, Jaral del Progreso, además de los que rodean a Celaya. Desde hace 6 meses que la Secretaría de Seguridad Pública de León comenzó a inscribir denuncias ante la Fiscalía General del Estado por encontrar diversos puntos de droga que previamente fueron denunciados por la ciudadanía. Tan solo en dicho periodo se han realizado 6 denuncias penales que refieren a 166 puntos de venta, mientras que está próxima otra denuncia a la que corresponden otros 51 puntos. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales, y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.